Estos son los 120 segundos del gato de este primer sorbo de la final de fútbol colombiano. Victoria contundente del cuadro Atlético Nacional frente al Deportes Tolima, que comenzó ganando el Deportes Tolima. Bien parado tácticamente en la primera parte. Nacional tenía la pelota, pero no encontraba el camino. Hasta que llegó el error del arquero Domínguez. La pelota le picó, el rebote. Y automáticamente se da el empate por parte del cuadro Atlético Nacional. Ya en la segunda parte, lo de Candelo fue magia. Yo no creo que se lo haya tragado Domínguez. Simplemente que no contó con la suerte. Pero lo de Candelo fue un golazo. Fue uno de esos que saca a cualquier equipo de cualquier contexto, de cualquier partido. Y el tercero, las famosas transiciones rápidas, contragolpes rápidos, y llega el de rifle Andrade y pone esto y lo sella 3-1. Ahora analizamos lo que sucedió. Lo primero, el arquero Domínguez se comió ese, el primero. No sé si Hernán Torres le da la continuidad a Cuesta, hubiera sido diferente, porque es el que lo lleva a la final, pues decidió hacer ese cambio, y hoy no le fue bien al arquero Domínguez. Lo segundo, en los cambios que hace después de ese primer gol, de ese empate del cuadro Atlético Nacional, se cae el Deportes Tolima. Pero aparte de eso, Hernán Torres hace unos cambios, minuto 60 y pico de la segunda parte, y no le funciona, no le sale. Nacional hizo cambios y le funcionaron al cuadro Atlético Nacional, que para mí mejoró en la segunda parte, el cuadro verdolaga. Es una victoria muy compleja, muy difícil de levantar por parte del Deportes Tolima. Pensamos que en ese momento era un juego parejo, porque se veía parejo. Iba ganando Tolima, pero en cualquier momento uno sabía, esto lo empata Nacional y 1-1 va a quedar el juego. No, no quedó 1-1. Nacional no solamente lo empató, esa genialidad de Candelo, que más por individualidades, pero así se juegan las finales, se lleva una gran victoria al cuadro verdolaga. Ahora, yo no puedo decir hoy que el resultado es largo. Para mí es un resultado totalmente preciso para las que tuvo Nacional y ejecutó, y para lo poco que tuvo el cuadro Deportes Tolima, que, reitero, se paró muy bien, sobre todo en la primera parte. Yo no puedo decir hoy que la final quedó abierta, quedó supremamente inclinada al cuadro Atlético Nacional. Un abrazo para todos, dale, repito, comparte.